Hola, buenas noches, Miguelito. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, hola. Miguelito. Miguel. Miguel. Hola. Miguel. ¿Qué? Miguelito. Sí, no. Hola Miguelito, ahora sí, ¿qué tal? Hola, hola. 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 ¿Me escucha? Hola. Ahí Ah, sí. yo dije, quizás tengo problemas con el micro, dije, pero ya vi que no. Hola, Lady, Leslie le iba a decir ya, qué barbaridad. Hola, Lady, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenida. Sí. Más. Pues, Hola. 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 Hola, hola. Creo que se le fue el audio a la compañera. Bueno, ya vamos a ver si se nos conectan. Vamos a dar unos minutitos para mientras se nos conectan las y los demás. Esperar unos segunditos. ¿Qué tal, Miguelito? ¿Cómo hemos estado de calor? Hola. Hola. Hola, buenas Pues noches. aquí calor, ha hecho una calor tremenda. Okay, ha Muy estado insoportable. horrible, ¿verdad? Muy bien. Bueno, vamos a esperar a los compañeros, compañeras, por ahí se nos están integrando ya. Tengo chat, ya estamos. Bien. Vamos a iniciar. Vamos a estar listos. Hola, Danielita, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Todo bien, ¿Qué tal? Ya la gracias. habíamos extrañado, Danielita. Sí, Ya la bueno, es que habíamos ahorita en el chat que no pude el día extrañado. jueves. Sí. Yo lo sé, mi niña. Pero la habíamos extrañado. Eso no quita que la hayamos extrañado. Muy bien. Hola, Carlita. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Muy Buenas bien. noches, Carlita. ¿Cómo está? Ok, voy a comenzar a pasar asistencia con los que estamos, ir avanzando. Lady Yamilet Ábalos Olmedo, buenas noches. ¿Qué tal? Presente.
Gracias. Veamos a Carlita, ya la mencionamos. Jonathan, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, está buenas el clima noches. en Chalate? ¿Cómo está el clima en los Caliente, Chalate? caliente aún. Caliente. Caliente, ¿verdad? Está. Ok. Wendy Polet, Arqueta Toledo, bienvenida. Buenas noches. Señorita Emeline Lisset, bienvenida. Hola, buenas noches. Bienvenida, gracias. Gracias. Lorena del Carmen, Parada Asensio, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias, bien feliz aquí de verlas nuevamente. Excelente, veamos. Danielita, Danielita, Danielita por acá está. Cecilia Mejía, Cecilia, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está? Ceci, Ceci. Ceci, ya me siento bien los videos de TikTok de Barbie. Cuando habla toda ronca. Okay, Karina, ¿qué tal, Karinita? ¿Cómo está? Karina. Hola, hola, Cari. Hola, buenas noches, Cari. Por acá la vemos presente. Ceci también por acá está presente. Okay, con cuidado, se va conduciendo. Ah, Griselda. Buenas noches, Griselda. ¿Cómo está? Buenas noches, bien, bien, bien. Excelente, bienvenida. Gracias. Creo que ya la coloqué. Crisi. Buenas noches, Crisi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Crisi. Crisi. Hola, hola. Crisi. Por allá está Crisi. Muy bien. Ah, falta Ruth. Adita no se nos ha conectado. ¿Habrá pasado algo? Almita también no se nos ha conectado. Gerson tampoco. Carla, Alejandra. Ay, aquí está Adita. Por acá está. Carla Alejandra, no está todavía, ¿verdad? O sí. Carla Alejandra, no. Adita, buenas noches. Justo preguntando por usted estaba. Hola, buenas noches. Bienvenida. Bien, vamos a comenzar con los que estamos ahorita. Bienvenidas, bienvenidos. Contarles que está aquí está Carla Alejandra. Voy a aprovechar a poner asistencia de una sola vez. Carla Alejandra, de una sola vez. Muy bien, comentarles que esta es nuestra última semana, jóvenes, y se nos acaba el curso. Así que el día jueves, primeramente Dios, finalizamos el curso de marketing digital, módulos 1 y 2, en los cuales pues ahora vamos a hablar de varios elementos interesantes que le van a venir a fortalecer a ustedes sus competencias. Pero antes de eso, pues ustedes saben que la dinámica de todas las veces que nos conectamos es hacer el repaso de la jornada anterior. Así que, ¿quién quiere iniciar recordando lo último que vimos la semana pasada, el día viernes, por cierto? ¿Quién nos quiere compartir o que recuerda el aprendizaje del viernes? Veamos, Carlita y Ivonne. A ver, Carlita, ¿no quiere ayudar usted? Vimos el método de medición de retorno, que es el Google Analytics, donde nos ayuda a ver a veces en tiempo real los clientes que nos visitan. Y de esa manera nosotros podemos medir qué tipo de clientes quizás, a qué publicación, por ejemplo, están dándole más clic. Muy bien, ¿a Eso qué me acuerdo que aprendí. publicaciones? Muy bien, vimos el retorno de inversión. Lady, ¿qué se recuerda que vimos el día viernes? ¿Qué se recuerda? Vaya, yo recuerdo que
Hablábamos de, o sea, tenemos que saber el marketing que vamos a hacer, ¿verdad? Para plantear un objetivo y así poder concretarlo. Planteamiento de objetivos. Muy bien, gracias, Lady. Ok, vamos a elegir una persona al azar. Que empiece su nombre o que lleve en su nombre una letra A. Todos llevan una letra A en su nombre. Griselda. Buenas noches, Griselda. Griselda, ¿está por allí? Buenas noches. ¿Qué se recuerda que vimos el día viernes, Griselda? No me recuerdo. No se recuerda, vaya. Como no se recuerda, Griselda, le vamos a dar un comodín. Elija a un compañero o compañera para que le ayude. Vaya. A Daniela López. Danielita no estuvo. Danielita no estuvo. Quiero ver quién más está. Emily Guerra. Emily. ¿Nos puede ayudar recordando el aprendizaje del día viernes? Emily. Hola. Bueno, hola. Lo que estuvimos viendo fue acerca de la importancia de establecer métricas y que las métricas pues no son como el resultado final de habernos planteado los objetivos, pero de ver el cumplimiento de estos. Hablamos sobre el inbound marketing, que habla sobre la relevancia para crear contenido de valor. Hablamos sobre el storytelling. No recuerdo qué más. De varias cosas. Hablamos de varias cosas, ¿verdad? Tratamos de optimizar el tiempo. Bueno, pues estuvimos hablando de primero de Google Analytics, los retornos de inversión. Veíamos también algunos elementos y les explicaba yo que ya en el momento que nosotros hemos definido ya nuestra estrategia es el cuándo definir qué tipo de contenidos podemos publicar y por eso les había quedado la actividad de día jueves para viernes, que compartiéramos qué tipo de contenidos existen, qué tanto esos contenidos son adecuados para nuestras diferentes audiencias, nuestros diferentes segmentos. Y eso ya era la parte de estrategia. Ahora vamos a hablar un poco ya de la creación de una campaña digital, la cual nos permita poder llegar a nuestros públicos o podamos llegar a ese segmento que nosotros estamos buscando como parte de nuestros objetivos. Sin embargo, sí me gustaría hacer así como un pequeño resumen de algunos elementos que debemos de considerar al momento de plantear una estrategia. Y dentro de esto, creo que no lo van a encontrar en su manualito, pero sí como parte de los aprendizajes. ¿Qué pasa cuando nosotros no hemos estado o hemos hecho una estrategia de campaña y no nos ha dado resultado? Esto va no solamente para el presente, es decir, lo que hemos venido haciendo, sino que también va enfocado en algún momento que nos vaya, que esperamos que no suceda, ¿verdad? Pero si en el caso llegase a suceder, algunos pasos que debemos de tener en consideración al momento de la creación de una campaña. Si una campaña a mí no me está dando resultado, lo primero que debo de hacer es hacer, ouch, perdón, hacer una pausa y a partir de esa pausa determinar si los objetivos o los resultados esperados no están alineados a los resultados que llevamos actualmente. Si estos no están focalizados o no tenemos o no vamos encaminados hacia esa meta, hagamos una pausa, revisemos, examinemos qué acciones estamos haciendo y estas nos van a permitir que podamos realizar algunos cambios.
Veamos qué es lo que hemos estado haciendo y si lo que hemos estado haciendo, pues es necesario replantear nuestra estrategia. ¿Por qué menciono esto? Porque en algún momento usted puede pensar, y lo decíamos, eso lo he venido diciendo desde que iniciamos el curso, decía, ¿qué pasa si yo ahorita he creado una estrategia de marketing digital y considero que esta estrategia es la más adecuada, que me da los resultados esperados, etcétera, etcétera? Pero en el camino me doy cuenta que no era el segmento adecuado, no definí bien un buyer persona, al buyer que se lo estaba orientando no es de interés, o hay otro segmento que está interesado en los productos o servicios, pues es ahí donde las estrategias de marketing digital nos permiten hacer diferentes a ese análisis y el replanteamiento de las estrategias. Luego, hacer cambios si estos fuesen necesarios, decíamos, de segmentos, de tipos de contenido, de la información que yo le estoy brindando a mi segmento, incluso cómo estoy orientando los objetivos como tal, pues haga los cambios que tenga que hacer. Luego de eso, pasamos ya al último paso, que sería observar y analizar los resultados que tenemos, y esto nos va a permitir poder mejorar justo lo que nosotros en algún momento por A, B, X motivo no nos estaba dando resultado, y ahora con el replanteamiento de nuestra campaña nos pueda permitir hacer el análisis. A lo mejor aquí hay algunas personas que estén justo en este paso. Estén justo en este paso, y si estamos en esta situación, es por eso que podemos hacer ese replanteamiento. Y ahora sí, ya para la creación de una campaña de marketing digital, decíamos, perdón, que para poder plantear ese plan, lo primero que decíamos era determinar nuestro producto o marca y la esencia de esta, ¿verdad? Esto ya nosotros tenemos bien claro que nos dedicamos a la venta de servicios de limpieza, que nos dedicamos a la venta de productos farmacéuticos, que nos dedicamos a la venta de servicios en municipalidades y así, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora que nosotros ya tenemos claro a qué nos dedicamos, ahora se recuerdan que la semana pasada, si no mal recuerdo, creo que nos quedó la actividad para día martes, donde veíamos la propuesta de valor. ¿Y qué se recuerdan que era la propuesta de valor? ¿Alguien se recuerda? ¿Qué era eso de la propuesta de valor? ¿Quién se recuerda? ¿Qué era la propuesta de valor? Listo. Sí, Wendita. Como lo que nos diferencia de los demás, o sea, que cuál Lo es que nos ha. como el valor que nos hace a nosotros diferenciarnos de los demás emprendedores o las Okay. demás empresas y todo demás. Justo eso es la propuesta de valor. ¿Qué me hace diferente de esa cantidad de sitios que ofrecen servicios de pagos para los emprendedores o las empresas? ¿Qué me hace diferente de la cantidad X de lugares de servicios de limpieza? ¿Qué me hace diferente de los diferentes comercios o diferentes empresas o laboratorios que distribuyen cierto tipo de producto? ¿Qué me hace diferente de todas esas cafeterías que hay en la zona turística? Eso es la propuesta de valor, lo que me hace diferente de los demás y el posicionamiento que nosotros tenemos, ¿verdad? En cuanto al posicionamiento, nos estamos relacionando con la parte de branding y decimos, ok, ¿qué tanto estoy en la mente del consumidor? ¿Qué tanto estoy en la mente de mis clientes y por qué estos me prefieren? Entonces, tanto el posicionamiento como la propuesta de valor nos permiten poder establecer esa relación con el cliente, ese reconocimiento de marca o ese brand awareness que nos permite estar con los diferentes públicos a quienes nosotros hemos orientado. Luego de que ya hemos definido nuestra propuesta de valor,
decidimos trabajar con nuestro mercado objetivo o nuestra segmentación. Y aquí podemos trabajar con nuestro buyer persona. Sí, se nos hace incluso aún más específico. Luego de haber definido nuestro mercado objetivo, es decir, voy a dirigir mis productos o servicios a hombres y mujeres entre 35 y 45 años, residentes de la zona metropolitana de San Salvador o de San Miguel o de Santa Ana. Usted va a definir a quién, qué tipo de segmentos son. Ah, el segmento que nosotros tenemos son personas que les gusta cierto tipo de producto y ya definimos u orientado hacia nuestro negocio o comercio. Luego de eso decimos el tipo de metodología que voy a utilizar. Si voy a usar una metodología inbound marketing, y si esta va a estar definida por ciertos procesos. También hablábamos en su momento que dependiendo del tipo de objetivo, nosotros incluso podríamos plantear una estrategia, no solo inbound marketing. Decíamos que podríamos pensar en plantear en una estrategia de marketing unida a inbound y outbound marketing, la cual nos permita generar los diferentes o lograr llegar a los diferentes objetivos que nosotros tenemos planteados. Luego de eso, definir los métodos de medición que nosotros vamos a tener. Ejemplo de ello, teníamos Google Analytics. Pero si nosotros no tenemos o no queremos hacer uso en estos momentos de la herramienta de Google Analytics, nos podemos quedar solamente con las herramientas que nos ofrece Facebook a través de Facebook Business o Facebook Meta Business. Y luego de todo este proceso, ahora sí definimos los objetivos de campaña. ¿Se recuerda que yo en algún momento le decía a ustedes para poder determinar mi plan de marketing, lo primero que tengo que tener es mis objetivos de campaña? A partir de acá, yo ya vengo y defino la estrategia. Decíamos, bueno, ya con mis objetivos de campaña, yo ya definí el segmento, ya definí el buyer persona, ahora defino qué tipo de herramienta digital voy a utilizar, dígase blog, dígase mi sitio web, dígase una tienda online, dígase redes sociales o las diferentes estrategias que nosotros pensamos plantear. Y ya estando en esta fase de estrategias, regresábamos a aquella presentación o aquella tarea que nos quedaba en su momento y decíamos, ok, yo ya tengo definido la estrategia que voy a implementar, por ejemplo, en redes sociales o en los blogs o en los diferentes canales a los cuales yo me voy a dirigir. Entonces ahí determino si voy a usar un GIF, si voy a hacer, por ejemplo, un storytelling, si yo vengo y digo voy a hacer una infografía. Ahí va a depender de qué, pero ya habiendo pasado por toda esta etapa de la clarificación de la que nosotros tenemos para hacer nuestra campaña de marketing digital. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Nadie? 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 En serio, ¿alguien tiene preguntas sobre las etapas que se deben de seguir para la creación de una campaña? Dígame. Yo tengo una duda, pero de Google Analytics. Ok, cuénteme. Según lo que he entendido hasta ahorita, se puede utilizar para cuando hacemos campañas digitales, pero, ¿cómo? Que según yo solo se usaba para los sitios web. Lo que pasa es que esa la podemos vincular a las diferentes redes también, Wendita. Podemos hacer la vinculación
Y nos permite también generar contenido y las comparativas, generar informes para el análisis que nosotros tenemos de los avances que hemos tenido en nuestra campaña. También Google Analytics, se los decía en su momento, probablemente tengamos un sitio, tengamos una tienda, tengamos alguno de los, o estamos utilizando alguno de los servicios de Google, y esto nos va a permitir también poder generar esas estadísticas o esos datos que nos van a brindar la información relevante. Y por eso les decía, si yo no tengo un blog, si yo no tengo una tienda online vinculada a Google, puedo quedarme solamente con Facebook Business o Facebook Meta Business, la cual Ajá, me permite eso quería también. preguntarle también. Sí, o sea, ¿cuál es la diferencia de las métricas que nos tira Google Analytics a las métricas que nos tira Meta Business? Ah, la diferencia que nos tira una de la otra, en el caso de Google Analytics, de igual manera son detalladas, podemos encontrar datos específicos, los cuales nos van a permitir al momento de querer hacer una pauta digital, relacionarnos o relacionarla con lo que nosotros estamos buscando. En el caso de Facebook en Instagram, por ejemplo, la diferencia entre uno y el otro es que esta se limita solamente a las redes sociales que nosotros estamos utilizando, y en el caso de Google Analytics nos puede vincular y nos puede arrojar incluso datos más específicos, porque recordemos que en el caso de Facebook hay información que muchas personas no la colocan. En cambio, en Google o Google Analytics, como está vinculado directamente a los servicios de, por ejemplo, de Gmail o Google como tal, la información es un poco más precisa. Entonces, la diferencia entre una y la otra es que en el caso de Google Analytics podemos encontrar información más precisa. Okay, gracias, Lee. Ok, ¿alguna otra pregunta que tengamos relacionada a dudas que tengamos? Ok, acá en esta parte de los métodos de medición, ahí va a depender el tipo de estrategias que ustedes estén implementando. Para algunos, esta estrategia, trabajar con Google Analytics, probablemente en estos momentos no sea tan necesaria trabajarla. Por eso pueda que valore usted de acuerdo a lo que usted está, con qué tipo de herramientas digitales está trabajando y que estas nos permitan poder hacer los ajustes correspondientes. Entonces, en este caso de Google Analytics, como le decía la compañera, esta nos permite ser un poco más preciso con la información que nosotros estamos recopilando. Muy bien, si no hay otra pregunta, voy a pasar. ¿No? Muy bien. Dentro de la creación de las campañas digitales, se recomienda que estas campañas pues sean bajo la metodología Inbound Marketing. Lo vimos la semana pasada, estuvimos hablando de qué se trataba. ¿Alguien se recuerda de qué se trataba? ¿Alguien se recuerda qué era la metodología Inbound Marketing? Sí, resumida. Así en pocas palabras, ¿qué era? Lore, cuénteme. Eran los anuncios que nos caen así por cuando estamos viendo algo, ya sea en Facebook, en YouTube, pero el limbo es como menos invasivo que Que el outbound el marketing. álbum, ajá, el marketing, ajá. El Pero este outbound. es el inofensivo, el limbo es como el inofensivo. De hecho, el inbound marketing no es que sea inofensivo, por el contrario, es sumamente poderoso por el hecho de que como no se vuelve intrusivo, no se vuelve así como, mírame, 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 sino que se vuelve a generar interés, curiosidad, atracción. Y eso sabemos que somos seres humanos que se caracter nos caracterizamos, porque yo sé que nos caracterizamos porque somos curiosos, queremos descubrir.
Entonces, el hecho de tener una metodología inbound marketing nos permite a nosotros poder generar ese interés con ese segmento o ese público al cual nos estamos dirigiendo, y eso nos permite poder llegar hasta donde estamos nosotros, ¿verdad? Es decir, hasta donde nosotros tenemos nuestra estrategia. Ahora bien, en el caso, lo decíamos en su momento, dependiendo el tipo de objetivo que usted tenga, probablemente usted tenga que hacer un híbrido de una campaña donde estemos utilizando una estrategia inbound marketing y también una estrategia de outbound marketing. Es decir, que no le hagamos así como decimos, no le hagamos el feo a la metodología outbound marketing, solo que hay que saber en qué momento la voy a aplicar, si está en realidad nosotros hacemos la valoración correspondiente y vemos que nos es funcional. Si nosotros todavía no conocemos nuestro mercado, no conocemos bien de las estrategias, como recomendación, no nos adelantemos tanto a crear estrategias, como por ejemplo una estrategia de inbound, de outbound marketing, porque podemos generar o no podemos generar una campaña que no tenga los resultados esperados. Entonces, como recomendación para los que ya tenemos un poquito de más de conocimiento cómo funcionan los medios digitales, podemos incluso pensar implementar una campaña donde tengamos las dos estrategias, la integración de estas. Pero si nosotros no estamos en esa vía o en esa línea de desarrollo en la cual podamos hacer esto, como recomendación es que solo trabajemos con inbound marketing. Ahora bien, decíamos que al momento de generar una campaña de inbound marketing, hablábamos en su momento de atraer, convertir, cerrar y deleitar. Entonces decíamos que en el momento que estamos atrayendo, venimos y tenemos en la atracción, tenemos, por ejemplo, los prospectos o nuestros posibles clientes, donde lo podemos hacer a través de los keywords. Lo podemos hacer a través de las palabras claves, el marketing de contenido, etcétera. ¿Cómo vamos a hacer que estos prospectos se vuelvan visitantes? Ah, cuando yo ya creo algún tipo de formulario o un call to action o una llamada de acción, o estos llegan directamente a mis landing page o a mis páginas de destino o de aterrizaje. Cuando estas personas o estos clientes que eran prospectos o posibles clientes ya se convierten en visitantes, ahora sí vamos a los diferentes pasos, que estos se conviertan en los leads o nuestros clientes potenciales. Y esto lo podemos hacer a través de diferentes estrategias. Entre ellas tenemos, por ejemplo, el email marketing, la automatización de estos también. Y que al final estos leads ya no solo sean leads, es decir, que ya no solo sean prospectos, ¿verdad? O clientes potenciales, sino que estos leads se lleguen a convertir en nuestros clientes. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través del deleite, el cual va a estar definido, por ejemplo, los contenidos, lo podemos hacer a través podemos identificarlos a través de encuestas, el seguimiento y el monitoreo, y todos estos clientes se vuelven promotores o se vuelven quienes nos recomiendan. Y esto vuelve a generar el ciclo donde tenemos nuevos prospectos y así sucesivamente. Entonces, estos son como algunos de los, bueno, estos son los pasos que deberíamos de seguir al momento de generar una campaña digital bajo la metodología inbound marketing. Entonces, estos son como los principales pasos. Ustedes en su material de trabajo, ustedes en su material de trabajo lo tienen esquematizado de esta manera. Así que les menciono esto porque de pronto puede ver
que la imagen es diferente, sin embargo, lo tenemos acá así esquematizado. Muy bien. Entonces, el hecho de poder volver a hacer este ciclo, donde decíamos primero que teníamos, por ejemplo, los prospectos, esos prospectos se convierten en visitas, o esas visitas se convierten en leads, los leads se convierten en clientes, los clientes en promotores, y volvemos a hacer el ciclo de la campaña. Es decir, que a nosotros nos interesa no solamente tener un nuevo cliente, un nuevo visitante, sino que este se convierta en un vocero y pueda replicar lo que nosotros estamos dando a conocer. Luego de esto, acá yo les traigo un esquema bastante grandecito en el cual deberíamos de tener algunos elementos bien en consideración para cada uno de ustedes al momento de estructurar una campaña. Son algunos pasos, este esquema consta de 10 pasos, los cuales deberíamos de hacer. ¿En qué momento lo podemos hacer? En los momentos que nosotros vengamos y tengamos ya claridad que vamos a plantear una estrategia. Por ejemplo, tenemos investigar el pasado y el presente, ya sea de nuestra competencia, cómo lo ha hecho, si lo ha hecho, qué tipo de anuncios, contenidos, estrategias, qué tipo de públicos. Luego de eso, pensar en qué objetivos y cómo vamos a crear nuestra estrategia. Yo sé que esto ahorita se puede ver así, wow, es un montón de cosas, pero todo esto ya lo hemos hablado, hemos venido trabajando a lo largo de estas 4 semanas en las cuales hemos venido haciendo énfasis de cómo deberíamos de crear o generar nuestros contenidos, pero para generar esos contenidos decíamos que había que estructurar y hacer un paso a paso. Y se recuerdan que yo en su momento les decía, muchos creemos que agarrar nuestro móvil, tomar una fotografía y ya la subí. Yo ya estoy haciendo marketing digital o estoy haciendo un contenido. Esto acá es el momento de la verdad, donde nosotros determinamos y definimos nuestras estrategias. Claro, ¿cómo hacemos esta investigación? Lo podemos hacer a través de un FODA o puede ser un DAF. Cualquiera de las dos es funcional. Ahora bien, ¿saben qué es un FODA o un DAFU? ¿Sí? ¿Quién no sabe qué es un FODA o un DAFU? Lorena, cuénteme. ¿Desconoce qué es un FODA o un DAFU? No, los conozco. El FODA, son los que se ocupan en marketing bastante, la fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Pero no sé si se referirá a lo mismo. Si se refiere a lo mismo, el DAFO o FODA va a depender del tipo de metodología que nosotros estemos utilizando como recomendación. Yo no solo me quedo con el DAFO. Por ahí existe una herramienta que se llama DAFO-CAIN. En el DAFO-CAIN es una herramienta muy interesante, la cual nos permite ir más allá del el análisis tradicional que hacemos con el FODA o el DAFO. El DAFO-CAIN me permite, en el caso de si tengo una debilidad, ¿cómo la voy a corregir? Si tengo una amenaza, ¿cómo la voy a afrontar? Si tengo una fortaleza, ¿cómo la voy a mantener? Y si tengo una oportunidad, ¿cómo la voy a explorar? Esta o este método, yo se los recomiendo que si usted puede aplicarlo, si usted puede aplicarlo al momento de hacer la investigación o el análisis de la competencia, lo puede hacer, o el análisis de su negocio. Regularmente este DAFO-CAIN
lo hacemos más cuando estamos haciendo el análisis de nuestro negocio. ¿También lo podemos hacer con el de la competencia? Sí, pero recomendación para que sea más efectivo al momento de hacer esta estrategia, yo les sugiero que lo hagan al momento que estamos haciendo el análisis de la empresa o el negocio. Ahora bien, esto es opcional si usted considera, si no, pues solo nos quedamos con el FODA en el cual hacemos el análisis de la competencia. Esto ya se los integro en el cual ustedes pueden determinar o decidir si hacerlo o no. Luego, como otro paso dentro de la estructura de campaña, tenemos pensar nuestros objetivos y generar una estrategia, que era lo que acabamos de estar hablando, es ya que tengo definido qué es lo que quiero lograr. A mí se me va a hacer más fácil poder determinar los objetivos, qué es lo que quiero alcanzar y todo. Cuando decimos cómo voy a planear los materiales, cuando hablamos de planeación de materiales, ahí estamos hablando precisamente qué tipo de contenido voy a generar, si voy a hacer videos, si voy a hacer email marketing, si voy a utilizar las redes sociales, si voy a utilizar videos, anuncios, si voy a hacer storytelling, si voy a hacer marketing influencer. Dependiendo lo que usted determine, acá en esta parte donde usted dice, ah, esto es lo que voy a hacer. El estudio de las plataformas era lo primero que hacíamos cuando nosotros entramos, ¿verdad? Decíamos al curso, ok, ¿qué tipo de generaciones actuales existen? Ah, ya decía usted, por ahí existen los baby boomers, la generación Z, la alfa. No, no, omega no hay, ¿verdad? No. Ok, decíamos las diferentes generaciones, los millennials, cada uno de ellos, decimos quiénes están en qué plataformas y eso nos permite poder hacer ese análisis correspondiente, ¿verdad? Luego de eso, de haber estudiado las plataformas, nos organizamos y hacemos las diferentes publicaciones, es decir, que también debo de tener un calendario de contenidos. Cada cuánto voy a publicar, en qué red social voy a publicar, los horarios que voy a publicar, el tipo de contenido que estoy generando y publicando para mis diversos públicos de interés, porque no es lo mismo publicar para Facebook que publicar para Instagram, o publicar para nuestro blog, o hacer una estrategia de email marketing. Luego de eso, debemos de tener claro que debemos estar monitoreando constantemente los resultados que estos tienen. Si es necesario hacer los cambios, lo decíamos, hacer la automatización de procesos, analizar y reportar, es decir, tengo que hacer esa comparativa de cuáles han sido los resultados entre un mes y el otro, o entre un periodo y otro periodo. Y esto nos va a permitir poder alcanzar los objetivos que nosotros tenemos. Y si, como les mencionaba hace un rato, si es necesario hacer los cambios, hágalos. No le tengamos miedo a hacer los cambios y más en marketing digital. ¿Por qué les digo esto? Porque sabemos y lo hemos hablado en varias ocasiones que generar una estrategia, perdón, de marketing di digital es... Tiene sus costos, sí tiene sus costos, pero los costos que tiene son mucho menores a los costos que tiene una estrategia de marketing tradicional. Y decíamos que pensar que si tenemos una estrategia de creación de vallas y nos damos cuenta a medio mes o a medio periodo que la valla no nos está funcionando, probablemente la podamos quitar, sí, pero la inversión que nosotros hicimos ya está. Probablemente encontremos algún proveedor que nos diga, ah, le vamos a devolver la parte del dinero, aunque creería que no van a estar tan de acuerdo. Entonces, en el caso del marketing digital, la ventaja es que nos permite o tenemos la oportunidad más bien de hacer los cambios que sean necesarios en los tiempos oportunos, porque tampoco voy a esperar
a que si la campaña no me está funcionando, esperar a que termine la campaña para hacer el análisis y hacer los cambios. Lo que debemos hacer en una campaña digital o de marketing digital es por eso que se pide en el paso 6 estar monitoreando constantemente, porque no me voy a poner a esperar a que pase la campaña para poder hacerlo. Luego, el análisis y el reporte que hacemos de estos. Ouch. Y disfrutar de los resultados que estos nos van a brindar. ¿Cuáles van a ser los resultados? Los que estaban alineados a los objetivos iniciales que nosotros habíamos planteado. ¿Preguntas hasta acá de estos pasos que debería de ir como parte de la estructura de campaña? ¿Preguntas? ¿Dudas? Nadie. Lore, cuénteme. Lore, no le escucho. Perdón, hoy sí, ya. Hoy sí, hoy Este, sí, yo hoy tengo sí. una, gracias, gracias. Yo tengo una pregunta. Usted mencionaba, licenciada, acerca que yo no puedo hacer las publicaciones, no, que no, es lo, no era lo mismo Facebook que Instagram. Cuando menciona eso, ¿quiere decir por los horarios o no tiene que ser lo mismo que publico en Facebook, no puede ser lo mismo que publique en Instagram? ¿Pueden ser diferentes? O el mismo anuncio, solo que en diferente hora. Ahí me quedó esa duda. Muy buena pregunta, Lore. Esa es una pregunta que a algunos nos puede generar un poquito de ruido. Cuando decimos voy a analizar los diferentes segmentos o voy a analizar los diferentes públicos, es precisamente por eso. Si yo tengo un público en Facebook, los gustos e intereses de ese público en Facebook, probablemente, que es lo más seguro, que no va a ser el mismo público o no va a ser el mismo segmento que vamos a tener en Instagram. Es decir, que los gustos e intereses que tenga un público de Facebook va a variar con el de Instagram. Regularmente e históricamente hemos venido haciendo una dinámica. Vinculamos mi cuenta de Facebook con la de Instagram y lo que publico en Facebook aparece en Instagram. Eso es lo común. Y eso son publicaciones y algunos nos da resultados, sí, pero no los resultados que se esperan de una campaña de marketing digital. Si yo tengo, por ejemplo, pueda que usted diga, bueno, voy a publicar a las 12 del mediodía, porque en el análisis que se hizo, las diferentes plataformas con mis diferentes segmentos, no es mucho lo que varía de cierto segmento. Por ejemplo, tengo un segmento A y el segmento B. El segmento A, sabemos que de 12 a 1 ve Facebook y el segmento B, de 12 a 1 ve Instagram. Estamos hablando, por ejemplo, de jóvenes y personas adultas. Entonces, mis publicaciones o las publicaciones que voy a generar para Instagram, lo ideal es que sean de acuerdo al segmento o de acuerdo a los intereses que estos tienen. Porque si estamos haciendo una publicación en Facebook y pensamos que esa misma publicación nos va a dar resultados en Instagram, probablemente tengamos la mayoría de seguidores en Facebook, probablemente tengamos la mayoría en Instagram. Sí, pero la publicación o los resultados que esperamos tener en Instagram probablemente no vayan a ser los mismos. ¿Por qué? Porque estamos dándole energía o estamos dándole énfasis a una plataforma o a una red social donde yo ya hice esa publicación. Es decir, que si yo vengo y pienso publicar el mismo contenido para Facebook e Instagram, en una de las dos plataformas lo vamos a ver. Sí, pero va a llegar un momento donde ni en Facebook ni en Instagram mis usuarios no van a estar viendo las plataformas porque al final ya no va a ser un contenido novedoso, ya no va a ser un contenido que le genere interés. Y por ende, si no tenemos ese alcance o nuestros usuarios no ven en ninguna de nuestras redes,
¿Qué resultados vamos a se van a ver impactados? Ah, los resultados impactados que vamos a tener son que como el usuario o el cliente o el segmento al cual yo estaba dirigiendo mi producto no lo vio. Por ende, no generé los resultados esperados al momento de realizar mis ventas. Entonces, el hecho de hacer el análisis de las plataformas es precisamente para eso, para determinar que si mi segmento está más interesado en Instagram o está más interesado en Facebook. Entonces, por eso sí es necesario que para cada red social nosotros hagamos un contenido de interés en la plataforma a la cual nosotros nos estamos dirigiendo. Eso sí es bien importante que hagamos que hagamos ese análisis. Que hagamos ese análisis y, por ejemplo, usted viene y dice, ¿qué compramos en Instagram? En Instagram, un ejemplo, si nos vamos a una zapatería, usted viene y las probabilidades que vea los zapatos, ropa, son más altas que las vea en Instagram, que las vea en Facebook. ¿Por qué? Porque Instagram, al ser una plataforma que inicialmente era de fotografías, sabemos que la calidad de una fotografía al momento de verla en Instagram se ve, aunque sea la misma fotografía, se ve mucho más atractiva en Instagram que en Facebook. Claro, ahí depende también de los diferentes formatos que las plataformas ofrecen y estas nos permiten poder generar esa atracción. Entonces, en pocas palabras, ya para ir resumiendo, debemos de analizar a nuestro segmento, los intereses del segmento, las plataformas que este segmento utiliza y a partir de este análisis, nosotros venir y generar contenidos de valor interesantes que le generen ese deseo de conocer qué es lo que nosotros le estamos ofreciendo para tener como resultados el llamado de acción o que estos de alguna manera generen el deseo o el generen la compra esperada. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? ¿Duda? ¿Duda, pregunta? Esto lo voy a hablar así rapidito. Yo sé que la mayoría sabe de cómo funcionan los perfiles y la fanpage. Pero por si hay alguien que tenga dudas, la diferencia entre un perfil y una fanpage son bastantes. Por ejemplo, podemos ver que en el caso de una fanpage son más para uso profesional, dígase negocios, emprendimientos, empresas, organizaciones, etcétera. Un perfil lo que nos hace es nos proporciona datos más reales de una persona como tal, pero no es para usos comerciales. Muchos utilizamos nuestro perfil personal para generar o querer buscar de alguna manera ese posicionamiento, cosa que si yo voy a crear una estrategia de marketing orientada, por ejemplo, a Facebook, debo de tener claro que para ello lo que debo de utilizar es una fanpage y no un perfil personal o un perfil. Luego de eso vemos que dentro de las diferencias es que en una fanpage lo que tenemos son fans, los cuales estos me pueden seguir sin que yo les dé ese feedback. En cambio, en un perfil personal se debe de solicitar la amistad o esa vinculación a la red y si no es aceptada, pues no tenemos interacción. La fanpage no tiene límite de fans. Los perfiles personales sabemos que tienen un máximo de 5.000 amigos. En el caso de una fanpage, podemos personalizar nuestra página como tal. En el caso de un perfil personal es bien básica. En el caso de una fanpage de Facebook, podemos crear anuncios
En el caso del perfil personal, no se pueden crear anuncios y no se puede segmentar nuestra audiencia, es decir, es más difícil poder llegar. Lo que decíamos en algún momento, el posicionamiento que vamos a lograr no es el más concreto, ¿verdad? Luego, en el caso de una fanpage, puede haber varios administradores. En un perfil personal es un único administrador. En el caso de la fanpage, podemos ver estadísticas. En el caso de un perfil, no nos permite ver estadísticas a menos que nosotros hagamos una publicación en Marketplace. Que Marketplace, a mi criterio, no es una estrategia de marketing. Entonces, sí podemos ver estadísticas de cuántas personas llegó, cuánto es el alcance, sí, pero no es lo mismo que las estadísticas, perdón, que nos ofrece Facebook Meta Business. Y en el caso quiero ver, de la fanpage, no podemos crear grupos ni interactuar con ellos, es una de cierta punta de una desventaja. En el caso de un perfil sí lo podemos hacer, pero cuando nosotros vemos y decimos, bueno, no se puede crear, pero si puedo ver de qué manera me vinculo con los grupos, es ahí donde utilizamos también hacer nuestra estrategia y podemos utilizar un perfil que permita compartir una fanpage. Eso ya es una forma de hacerlo. Eso es como una diferencia. Creo que no sé si la mayoría sabía la diferencia entre una y la otra. ¿O había alguien que desconocía que funcionaba así? Levánteme la manita. ¿Quién desconocía que funcionaba así? Lady. Ok, Carlita. ¿Quién más desconocía cómo funcionaba? Ok, y Lorena, ok. Ahora, señorita hermosa, ya sabemos que la importancia de poder tener una fanpage versus un perfil es bastante grande y el por qué el hecho de tener este tipo de plataformas al momento de generar nuestra estrategia de marketing. Por eso, si yo voy a generar una estrategia de marketing, tengo que tener o tengo que haber creado una fanpage, más no un perfil, ¿verdad? Y lo voy a tachar, ¿verdad? No debo de crear un perfil, sino que una fanpage, la cual me permita lograr los resultados esperados. Y luego, ya para ir cerrando, una estructura de campaña como tal en Facebook, lo primero es definir la campaña con su objetivo u objetivos, la creación de los diferentes anuncios que vamos a utilizar y en la parte creativa, qué tipo de anuncios voy a usar, si estos van a ser imágenes, textos, videos, link, lo que a nosotros se nos ocurra, dependiendo, ojo, esto va a depender muchísimo del tipo de segmento o al tipo de público al cual nosotros nos estamos dirigiendo. Claro, una estructura de campaña en Facebook debe de estar orientada a los pasos que hemos venido definiendo para una, por ejemplo, un plan de marketing en general. Si nosotros vamos a estructurar una campaña en Facebook, siempre debemos de seguir los pasos estrella. Uno de los pasos estrella es definir qué es lo que quiero lograr. Dentro de la definición que quiero lograr, el planteamiento de un objetivo, el planteamiento de mi segmento. Como yo ya sé qué tipo de plataforma voy a usar, ya no tengo que ir a hacer ese análisis, ¿verdad?, de la plataforma. Porque, vaya, Miguel, no se preocupe. No se preocupe. Si se desconecta, no hay problema. Si nosotros tenemos claro que la vamos a hacer en Facebook, ya no tengo que hacer el análisis de la plataforma. Pero esto no quiere decir que no vamos a hacer el análisis del segmento. El análisis del segmento siempre debemos de realizar. Luego de haber realizado el análisis del segmento, determino qué tipo de publicación voy a hacer. Al determinar la publicación, ya decíamos si es un video, un storytelling, una infografía, un contenido de valor,
lo que se nos ocurre, ya nosotros venimos y lo creamos y ya creamos nuestro anuncio con el segmento que nosotros lo vamos a dirigir. Ahora bien, no solo se queda en la creación del anuncio y hay que ver cómo sale el anuncio, ¿verdad? Sino que debemos de darle ese monitoreo y ese seguimiento y hacer ese análisis correspondiente y volvemos a los pasos que acabamos de estar platicando y si yo necesito hacer un ajuste, pues no le tenga miedo, haga los ajustes que tenga que hacer. Luego de eso, al hacer el análisis, vemos el retorno de inversión y como producto final, ¿verdad? Lo vamos a ver reflejado en nuestros objetivos que estén alineados, es decir, si hemos logrado la meta. Queríamos tener un posicionamiento en redes, queríamos aumentar ventas, queríamos fidelizar. Ahí va a depender el tipo de objetivo que usted planteó para la estructura de campo. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Porque si no los he escuchado, he ido corriendo ahora. Ok, quiero escuchar el aprendizaje o las preguntas que tengamos relacionadas a lo que hemos hablado de la creación de una campaña de marketing digital. Hemos hablado de una como tal en general y hemos hablado de una específica llamada campaña en Facebook. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar? ¿Nadie? Me afligen. A ver, ¿por qué no quieren comenzar? ¿Porque todo está claro o porque no saben qué preguntar? A ver, sin pena. Sin pena. ¿Nadie? Bueno, voy a preguntar yo. Vamos con Wendy. Wendita, ¿está por ahí? Hola, Lick. De todo lo que habíamos hablado, de todo lo que hemos hablado este día, ¿qué conocía ya usted? ¿O qué es nuevo para usted más bien? Nuevo lo de Google Analytics, lo que le había consultado. De ahí quizás ya conocía cómo hacerlo, pero quizás de una forma empírica, no así con los términos ya de marketing, porque como yo trabajo de community manager en una agencia de marketing digital, o sea, mi trabajo es manejar las redes sociales de mis clientes y todavía creo las pautas publicitarias, las campañas, creo el contenido, me creo el guión de un video para pauta, carruseles, video, GIF, o sea. Entonces, más que todo, sí, más la creación de contenido y los calendarios conversacionales para cada semana de cada cliente. Muy Solamente. bien, excelente, excelente. Gracias, Wendita. Veamos, Adita, ¿está por ahí? ¿O Dani? Daniela, Daniela y después Ada. Danielita. Hola. ¿Qué tal? Yo creo que el aprendizaje que me llevo hoy es más que todo como saber exactamente las partes de la creación de campaña, porque en sí quizás sí tenía como un conocimiento, pero no es solo como meter los datos quizás a lo loco y subir una imagen o algo así. Entonces, sí saber cómo lo de atraer, tener al cliente y fidelizarlo, esas partes sí es importante y es lo que me llevó de aprendizaje, como llevar bien el proceso para que la campaña sea exitosa. Excelente, Danielita. Gracias. Adita. Adita. Hola, sí, buenas noches. Bueno, yo realmente no estoy como en el área de marketing, estoy como en el área de ventas y me metí acá porque pues sí quería tener conocimiento de cómo hacer marketing también, ¿verdad? Porque es un plus adicional a eso. La verdad es que estoy aprendiendo un montón y dentro de lo cual pues igual, ¿verdad? Pues primero plantearnos muy bien los objetivos. Para crear la campaña, para quién va a ir dirigida. También, bueno, no sabía cómo funcionaba lo de Facebook. Hasta ahora, pues, me queda claro también. Prácticamente, sí, bueno, cada día voy aprendiendo un poco más acerca de marketing. Excelente, gracias Adita. Ok, una participación más. No sé si Lady, Miguel o Lorena o Carlita.
o Karina, o Alejandra, o Ceci, o Héctor. A ver, una participación más. Una participación más. Vaya, Lady, cuenten. ¡Ay, Lorena también! Vaya, pues, así. Lady, ¿qué se lleva? Hola, buenas noches. Pues yo aprendí la diferencia entre Facebook y Fanpage. Y de igual manera, ¿verdad? Las diferentes formas de la creación de la campaña digital. Prácticamente soy nueva en todo eso y para mí todo es aprendizaje, ¿verdad? Muy bien, excelente, gracias. Bueno, señoritas, Lore se va a quedar para mañana. Esa no es la retroalimentación. Ya es hora que vayamos a descansar. Bueno, pues como les mencionaba, sí hay muchísimo que hacer. Esto es un briefing de todo lo que deberíamos de analizar, porque analizar una por una nos llevaría mucho tiempo, pero en la medida de lo posible he tratado de generarles contenido a ustedes que les pueda sumar al aprendizaje que vamos en paralelo a la plataforma. Y que esta pues nos venga a fortalecer y que no solo nos quedemos en el fortalecimiento, sino que también lo llevemos a un plano de práctica. Si usted no tiene una página o una fanpage, pues créela, comience a practicar, que cuando menos piense, se le va a facilitar crear esa estrategia. Así que, señoritas, caballeros, les deseo una bonita noche. Que descansen, sueñen bonito y nos vemos mañana a las 8 en puntito. ¡Feliz noche! ¡Descansen! ¡Feliz noche! ¡Gracias!